Thank you.
por el cancho. Le agradecemos porque siempre venimos y lo vimos jorobar. Esa es la nota que le hacemos nosotros y la señora. Muy bien, muchas gracias. Por lo menos me llevamos un recuerdo. Agradecemos todo lo que hicieron por nosotros. Y lo que voy a hacer todavía, voy a seguir haciendo. Bueno, están ustedes acá. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes y muy amables por la gentileza. Aquí está el señor Ale, muy querido por todos los jugadores, por todos los chicos. Hoy ante el partido de la segunda nota de él. En verdad le agradecemos por todo el trabajo que hacen. Gracias.
de cabeza era Cúcaro. La tocaba, sin embargo, Horta recuperaba una deriva esa pelota para Ariel Pérez. Iba al piso y ganaba esa pelota Araujo. Ahora dejaba a Escobar. Escobar la ponía larga buscando la palma. Dejando el solo arriba. Y el que la rechaza es Cúbrega. Deriva la pelota para Nieto. Atención, por favor, atención. Yeah.
acá sí. Ya tenemos cabina donde está el bigotudo aquel. Sí, ahora vine acá a tomar algo y después muy arriba. Thank you.
Thank you.
termina, saque termina, saque termina, ahora, saque termina. Todavía hay poco público, está llegando lentamente la gente de Claypole, lentamente la gente de Comunicaciones. Seguramente a la hora del comienzo del partido vamos a tener un buen marco. No queremos olvidar que hoy también Defensa y Justicia de Florencio Varela, otra querida localidad de la zona sur, se puede coronar campeón si gana en Munro frente a Colegiales en la anteúltima fecha de la B Metropolitana. Claypole por un lado, Florencio Varela por el otro. El último partido te voy a tener al lado. Thank you.
2, Hugo Leiva, 6, Livio Osuna y 3, Oscar Leguizamón, que reemplaza al suspendido Echenecú. Con el número 8, Paulo Gorgherino. Con el 5, Elías Parela. 10, Darío Miotti. 9, Roberto Agüero. Y en la faz ofensiva, número 7, y figura, Rafael Sosa. Con el 11, Hernán Vázquez. En el banco, con el